Al menos 6 cuerpos estaban en una finca, otros 8 fueron ubicados más tarde en 2 tumbas. Este jueves fueron encontrados al menos 6 cuerpos, presumiblemente de 5 hombres y una mujer, en una narcofinca ubicada en la colonia Villa Fontana Aqua, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aunque podrían ser 7, confirmó en entrevista el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez. Horas después, 2 fosas clandestinas más fueron localizadas en las colonias La Noria y La Mezquitera, en el municipio de Tlaquepaque. Al cierre de esta edición se hablaba de 8 cuerpos. Se estima que los cadáveres tienen más de una semana sepultados clandestinamente. En el primer caso, el fiscal detalló que los cuerpos, al parecer, son de 5 hombres y una mujer. Hay restos que no se tiene la certeza si son 6 o 7 por cómo se fueron consiguiendo las partes de los cuerpos. Ya tienen tiempo de evolución cadavérica. Seguimos con la investigación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la ubicación e identificación de cada uno de los cadáveres que ahí se encontraron y ver su situación jurídica. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tienen que fallecieron y de enterrados, de acuerdo a los exámenes periciales? Hasta el momento la carpeta de investigación sigue abierta, pues no se descarta que esta narcofosa tenga vinculación con 4 cuerpos encontrados en marzo en otras colonias del mismo municipio. El fiscal mencionó además que continúa la búsqueda de otros desaparecidos, como la hija del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, y su acompañante, y del estudiante de la Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, entre otros casos. Más información en el blog del narco.com.